¿Qué hago yo contigo? Me mato a trabajar para que a ti y a tu hijo no os falte de nada. Y no tengo un pantalón planchado. ¿Te ríes de mí? ¿Eh? Llego tarde, Paco. Ha sido culpa mía, por favor. No, no, no. Mírame cuando te hablo. Quiero los putos pantalones listos, impolutos. Y los quiero ya. Con lo que yo te quiero. ¿Qué serías tú sin mí? Pase. Soy Aranza Zualdecua, de la funeraria Nazareno. ¿Es usted Áurea de Vicuña? Llamó usted para los preparativos del entierro. Siento la pérdida. Se equivoca, muchacha. No ha muerto nadie. Aún no. Mire. Papá. Él me la regaló. Fue el último regalo. Me queda un mes. Dos como mucho. El cáncer me devora por dentro. Quiero dejar las cosas bien atadas. Usted puede ayudarme. Puedo mostrarle un catálogo de féretros si lo desea. Luego están los asuntos legales, que sabe. Morir es como dormir después de un largo día de trabajo no pagado. Y yo estoy cansada. ¿No lo ve así? Sí, cariño. ¿Por qué la gente tiene que morir? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, morir es dormir. Dormir. Pero si somos buenos, nos despertaremos. Papá algunas veces dice que queremos que se muera. Pero yo no quiero eso. Yo lo quiero.
Papá nos quiere mucho, cariño. Mucho. Yo no quiero que te duermas, mami. Me dijeron que la encontraría aquí. Vengo aquí desde que era niña. Apuesto a que nunca ha cazado nubes. Pues no, la verdad es que no. Aunque hace años... A papá le metieron un tiro en la boca, en este mismo lugar, en el 39. Lo amortajamos, mamá y yo. Desde entonces, vengo todos los días. Había sangre por todos los lados, por todos los sitios. Se cayó mi muñeca. Aún hoy huele a sangre. Lo siento mucho. Tuvo que ser horrible. Mire esa nube. Mírela. ¿No le parece bonita? Si levanta la mano, podrá cazarla. Las nubes no son tan diferentes a las personas. Dibujadas en la nada, son empujadas a desaparecer. Mire, cácela. Vamos, chiquilla. No sea tímida. Váyase. Por favor. Váyase. Tome. Es mi número personal. Llámeme si lo necesita. ¿Cuánto me he llamado? No hay nada. No hay paz. No hay luz. Nada. Como en tus ojos. Nada. No sé por qué hice esto, Gabriel. Porque los que hemos vivido la tristeza podemos ver la tristeza en los ojos de los otros. ¿Verdad que sí? No quiero morir. Tengo miedo. No quiero.
Thank you.